Oiga, para el presidente López Obrador, todo es ataques, todo es complot, todo es el conservadurismo. O sea, decir la verdad le incomoda al presidente López Obrador. Y hoy, en su rueda de prensa matutina, volvió a dar ejemplo. Habló de las competidoras de Nado Artístico, que primero no apoyó el gobierno federal, que triunfaron y que ahora le molesta que se le reclame. Le molesta, dice que no se les apoyó porque no acudieron al gobierno federal. A ver, señor presidente, perdone, pero usted desconoce cómo funcionaba el sistema deportivo de México antes de que usted lo destrozara. Había federaciones de los deportes que estaban trabajando de manera coordinada con la CONADE. Para darle los apoyos a los deportistas de alto nivel para que participaran en competencias internacionales. Los deportistas no tenían que enviar una solicitud al gobierno federal. Hay un sistema, hay un calendario en el cual se sabía dónde iban a participar los atletas en distintas disciplinas y se les apoyaba para que asistieran, ¿no? Dice el presidente que se ha hecho todo un escándalo de esto, ¿no? Ya ve usted hasta la corriente de Ana Gabriela Guevara. Lo que dijo que, que estas deportistas de élite de México, que le tienen sin cuidado si se ponen a vender calzones. ¿Qué señora tan corriente es usted, señora Ana Gabriela Guevara? Eh? De verdad. Dice que en su gobierno, López Obrador, se ha apoyado a los deportistas como nunca. ¿Y dónde están los resultados, señor presidente? Porque si uno apoya, si uno patrocina, pues exige resultados, ¿no? ¿Dónde están los resultados, señor presidente? ¿Le incomoda al presidente de la República que le digan la verdad? Mire lo que dice del tema de las nadadoras triunfadoras. Le incomodan también. Si las eh, competidoras eh, de nado artístico no fueron apoyadas, qué barbaridad. Eh, para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, eh, desde luego que apoyamos nosotros el deporte, y si las apoyó eh, el yerno de Carlos Slim, qué bueno, pero han hecho todo un escándalo. La gente sabe y vamos a seguir informando de que como nunca se ha apoyado a los deportistas.